Una aclaración para que dejen de estar especulando tanto y el curso siga su vida feliz. Ustedes saben que yo estuve muy, muy grave con lo del COVID, ¿verdad? Yo pasé por un mal momento. Gracias le doy a Dios que todo salió bien. Quedé con una deficiencia respiratoria. Tengo a veces problemas para respirar por el problema este del COVID cuando me dio. ¿Qué pasa? Que todo el mundo vota por su salud, ¿me entiende? Mi doctora me recomendó que si yo podía ponerme la vacuna, que lo hiciera, para tratar de volver a la normalidad con mi sistema respiratorio. En cuanto al problema que me quedó con el COVID, yo inclusive iba a ir hasta Estados Unidos para ponerme la vacuna. Yo fui a llevar a mi suegro, 90 años, a ponerse su vacuna. Aproveché la circunstancia y traté de ver si era posible que yo pudiera votar porque se me pusiera. No lo hice en cuanto a romper protocolo, a hacer las cosas malas. O sea, en ningún momento me ha pasado eso por la mente. Simplemente me llegó a la mente porque necesito ponérmela, porque ya mi doctora me lo había recomendado. Inclusive tenía pensado hacer un viaje a Estados Unidos. Y yo no creo que yo como ciudadano dominicano, si tengo la oportunidad de ponérmela en mi país, tengo que salir a otro país para yo poder poner mi salud al tanto. El que lo haya querido coger mal, que lo coja mal. Lamentablemente no lo hice pensando en nada. Después que yo vi este desorden, yo dije, ¿qué fue lo malo que yo hice? O sea, el yo tratar de poner mi vida en forma, tratar de ver si yo puedo durar un tiempo más vivo y tratar de ver mis nietos crecer. Si ese es algún problema, pues ustedes me disculpen. Lamentablemente hecho está, no puedo volver para atrás. Mi salud es más importante que todo en esta vida.